Mi nombre es Abisaí Marroquín Pérez y yo soy encargado del suministro de la empresa. Aquí es el Centro Ecoturístico Canto de la Selva. Nosotros ahorita estamos encargados de ver también que se organice el trabajo, que salga todo. Cuando nosotros trabajamos por paquetes, no estamos al público aún todavía. Pues aquí estamos ubicados en una parte del ejido de Galacia, que anteriormente nosotros conocido como la Vuelta Jolochero. Es un lugar donde no hay otra cosa más que que se escucha el canto de las aves, de los monos, de cualquier tipo de aves y de animales mamíferos. Aproximadamente tiene como 10 años que fue fundado y que estamos trabajando, lleva como unos 6 años. Pues esto nació con la inquietud de mis padres, de mis abuelos, que ellos siempre fueron que tuvieron la percepción de cuidar la selva, de proteger, porque ellos vienen de una parte donde ellos trabajaron anteriormente y talaron todo. Se dedicaban a la agricultura, pues ya vinieron aquí, vinieron a ver que había buena vegetación, las tierras buenas para la agricultura. Pues ya no decidieron con la misma, ya no vinieron con la misma meta de talar y todo, sino que empezaron a conservar. Y ellos llegaron en el año de 1970, tienen aproximadamente como 36 años, 37 años que están conservando la selva. Y ya salió la inquietud de aquí de ser un centro para que hubiera una entrada de recursos. Pues más que nada empezamos a gestionar, a ver quién nos apoyaba. Y pues nos encontramos con Natura Mexicana, quienes ellos nos llegaron a preguntar cuál era el propósito de un centro turístico o para qué era. Y ya nos le dijimos nosotros, los compañeros, que pues queríamos un centro turístico para que hubiera cómo patentar la selva, que ya no hubiera más tala, que para conservarla mejor. Y ya nos venimos a ubicar acá, justo aquí donde estamos, era un chilar. Sembraron chile, talaron la selva. Y cuando nosotros ya nos avisaron que había el recurso, pues venimos a ver y hacer los estudios de suelo para ver la construcción que se va a hacer, que se iba a hacer. Y ya se empezó a trabajar desde entonces. Empezaron a hacer construcciones, a meter materiales, todo. Y ahorita ya estamos hasta esto ya todo instalado, ya todo equipado. Ya nomás es cosa de nosotros de sacarlo adelante. Ya, como dicen muchos, que el capital ya está invertido. Y es una sociedad que nos apoyó. Fueron varias sociedades que nos apoyaron a ingreso de para esta construcción. Más que nada es Pemex, Carlos Slim y Natura Mexicana y WF, creo, sí, son los que nos apoyaron. Somos 32 socios. Donde estamos justo en la instalación, el predio que compramos fueron de 3 hectáreas. Y ya lo que tenemos ya metido en el hotel para hacer las actividades son alrededor como 165 hectáreas. Aquí lo que ofrecemos, nosotros trabajamos por paquete, por persona o por noche. Y pues incluye el hospedaje, los 3 alimentos, recorrido en la selva, visita al mariposario y actividad de kayak. Podemos observar aves, podemos observar plantas que son endémicas de aquí de la región. Por ejemplo, el ceiba, el ficus, hay varios tipos de árboles ahí en el sendero. Y de fauna, pues podemos ver las que sí se dejan ver un poco, los faisanes, el cuatí, a veces el pecarí. Vienen nacionales y extranjeros, y ahorita hemos tenido visitas un poco ya más extranjeras porque somos un poco más, ya estamos ya constituidos, ya tenemos las opciones de hacer publicidad y ya ahorita tenemos página, tenemos todo ya para que la gente que quiera saber ya se contacte ahí y ya para que tenga toda la información para cuando él decida venir. Porque es parte del
de lo que mucha gente a veces ven, que es, parece que no fuera funcional, pero sí le da mucho oxígeno al mundo, porque es la única parte que ya queda de lo que es la selva lacandona. Nosotros estamos justo enfrente de la reserva, y con este hotel pues ya se hace como una masa ya de un bloque ya de selva. Y pues más que nada hay que conservarla, hay que cuidarla, hay que protegerla, y para esto se hizo estas instalaciones, estas construcciones, para un ingreso más para nosotros, como para la familia, y la gente que venga, pues venga impresionante y se vaya muy feliz de las atenciones que uno les da. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República.